Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio que está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, insisto, ¿eh? Solo resta decir ¡que viva el fútbol! Esto realmente es un suspiro para la vista. Un mar masivo de amarillo, verde y azul. Los colores de la bandera brasileña. Los torcedores enloquecen porque a continuación se viene el himno nacional de Brasil. Estamos listos, vamos Diego, vamos, ya comienza el partido. Brasil contra Zambia. Neymar. Lindo se gana arriba, cabezazo. Estuvieron a nada de meter el gol. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Marquinhos. Pase largo por arriba de todos. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Saque de manos. Lucas Paquetá. La tira larga, cerca del área. ¿No estaba adelantado? Sí, 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 sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. Envío largo del arquero. Es un pase que rompe la defensa. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Decide abrirla por la derecha. Centro al área. Thiago Silva. Alexandro. Cambio de frente directo a un compañero. Linda chance de gol. Puede ser. Lindo centro. Juega una pelota larga hacia adelante. ¡Qué buena pelota le pusieron!
Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Abre muy bien la defensa con este pase. Danilo. Tira al centro. Neymar. Ahí va, puede tirar. La verdad, iba a ser un verdadero golazo, Diego. Qué gran habilidad. Es un jugador que desequilibra en cualquier momento y puede definir. ¡Lucas Paquetá! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Por poquito meten la pelota! Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Thiago Silva. Alexandro. Neymar. Neymar la juega por la derecha. ¡Qué calidad! Traba, lucha y gana el balón. Se reanuda el juego desde el lateral. Hay saque lateral. Adelanta bien el balón. Marquinhos intercepta justo a tiempo. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. Neymar. Neymar. Lucas Paquetá. La juega bien hacia adelante. Le ponen el cuerpo para moverlo. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Casemiro. Fred. Fred la tira lejos de su campo. Brasil está presionando bien arriba desde el comienzo. Tomó la iniciativa y ya tuvo un par de buenas llegadas. El rival todavía no reacciona, no termina de acomodarse. Neymar y la pelota. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol. Esta es clara. Ahí va el disparo. Neymar pisa el acelerador y se lanza el ataque. Gabriel Jesús recibe en zona peligrosa. Neymar. Neymar abre el juego por la izquierda. No puede hacer pie. ¿Qué contra tienen, por favor? Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Intenta un pase al vacío. Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. Neymar la juega corta. Cuidado que le pega al arco. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Neymar.
Otra posibilidad desde el córner. Aleja el peligro por ahora. Neymar. La juega bien hacia adelante. Se lanzan con todo en la contra. La saca fuerte hacia arriba. Allí va muy tranquilo con la pelota. Danilo. Y la Torre, ¿qué te pareció? Les están dando una verdadera lección de fútbol. Tienen la posesión, tocan y llegan. Si afinan la puntería, esto puede terminar en goleada. Se la saca de encima. Dispara al arco. No hay nadie que lo marque. Levanta la pelota. Rechaza el balón para salir del ahogo. Neymar. La juega profunda. ¡Qué buena pelota, amigos! La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Marquinhos la tira lejos de su campo. Fred. Thiago Silva. Alexandro. Saca el pelotazo largo. El arquero está bien parado y se queda con el balón. Danilo. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. El balón va hacia el otro lado. Atención, que puede convertir. Se anticipa y la aleja del área. Lucas Paquetá. Casemiro. Danilo, la recibe abierta. Hay saque lateral. Allí va el centro pasado. Rechaza la pelota, bien defendido. Saca la pelota y aleja el peligro. Muy buen control. Danilo. Le pegó. Saca el arquero con los puños. La tira larga cerca del área. Fred. Gran pase a través de la defensa. Revienta el peligro y la saca violentamente. Fred que la tira. La saca justo con buen rechazo. Abre la defensa con un pase entre líneas.
Forzaron saque desde arriba. Llega al fondo, a ver si saca el centro. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Mete un centro. Llega justo para rechazar. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Buena chance para la contra. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Ahora saque de banda. Gran pase a través de la defensa. Lucas Paquetá. La juega profunda. Neymar recupera la pelota. Rechaza la pelota, bien defendido. Danilo. Lucas Paquetá abre el juego por la izquierda. Allí va, se mete Neymar. Ese fue un buen intento por abajo. Quiere sorprender con el córner corto. Mete el centro. Aleja el peligro por ahora. Danilo. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Abre el juego y lateraliza el ataque. Brasil estaba regaladísimo. ¿Cómo zafó de milagro? Es que quedaron muy mal parados en ese contraataque, Rodo. Con pocos defensores, no había margen de error. Fue crucial la intervención de este jugador. Alexandro. Casemiro. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. El marcador no refleja lo que fue el partido. Los dos tuvieron muchas situaciones. El envío de Neymar. Rechaza el balón para salir del ahogo. Lucas Paquetá. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Saca el balón y aleja el peligro. Y arranca la contra. Decide abrirla por la derecha. Buen centro al área. Rechaza la pelota, bien defendido. Casemiro vuelve a ganarla. Salen de contragolpe. Buscan compañero. Cuidado, esta puede ser muy buena. La tira larga, evitando el medio campo. Casemiro recupera la pelota. Balón por el sector derecho, bien jugado. Fred, la tira hacia adelante. Saca el balón y aleja el peligro. Gran oportunidad. ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Viva el fútbol!
defensa. Gabriel Jesús presionó bien y provocó el error del rival. Deben estar lamentándose por no haberla reventado. Amigos del fútbol, esto está 1-0. Son los dueños del partido, pero un simple gol puede modificar las cosas. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. Alexandro. Lucas Paquetá, abre el juego por la izquierda. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte, nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Por ahora no se dio el partido que la mayoría esperaba. Por la diferencia entre los dos equipos, todos imaginaban una goleada. Y está muy lejos de eso. La diferencia es de un solo gol. Y te digo que puede pasar cualquier cosa. Brasil termina los 45 minutos con la ventaja mínima en el marcador. Acomódense en el sillón y no se muevan de allí, porque el segundo tiempo ya está en marcha. La diferencia por ahora es de solo un gol. La saca fuerte hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. Se la saca de encima. La saca lejos, bien lejos. Trata de alejar el peligro con el despeje. Gabriel Jesús también defiende, da una mano a sus compañeros. Gran despliegue tiene. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Cada vez más común ver futbolistas con estas características. Y chocan de nuevo contra la defensa. Lucas Paquetá. Fred. Alexandro. Neymar. Así va pasando. La saca justo con buen rechazo. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Aleja el peligro por ahora. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Lucas Paquetá. Neymar. Es un pase que rompe la defensa. Centro al cabecea, puede ser. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Tenía muchas opciones dentro del área. Un gran despliegue ofensivo. Pase largo al vacío. El balón abandona el terreno de juego. Se pierde por línea final. En consecuencia, saque de arco. Fred. El
cambio de frente. Casemiro. Lucas Paquetá. Alexandro. Neymar. Intenta un pase al vacío. El fastidio que debe tener el técnico, ¿eh? Son demasiado predecibles. Fred. Fred, abre el juego por la izquierda. Tira un pase largo hacia adelante. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. ¡Le entró al arco! Allí están despejándola. Brasil se mantiene en ventaja con aquel gol sobre el final del primer tiempo. 1-0 el marcador. Balón largo por arriba. Recibe el pase en el área. La agarró genial. Aquí está. ¿Será esta vez? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! Y de esta manera se encaminan hacia el triunfo. Ahora ganan por 2. El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Un error grosero del arquero, ¿eh? Le dejó la pelota servida con ese rebote. Esto está 2-0 y por ahora no hay reacción del rival. Con el 1-0 en un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Marquinhos estaba atento para cortar. Neymar tiene a su marcador respirándole en la nuca. Y es el jugador más peligroso del equipo, sin dudas. Él generó casi todas las situaciones de riesgo. Tarde o temprano le iban a poner un hombre encima. La saca fuerte hacia arriba. Recupera. Vuelve a tener la posesión. La juega bien hacia adelante. Gabriel Jesús la juega por la derecha. Alexandro. Gabriel Jesús la abre al sector izquierdo. Buen pase. Casi está definido. Son muy difíciles estos remates para el arquero, ¿eh? No tienen una visión clara del momento del impacto y eso limita su capacidad de reaccionar. Además, la pelota pasó por un hueco imposible. El partido está 3-0 ahora. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Balón largo hacia los delanteros. Rechaza la pelota, bien defendido. Danilo. Tiene el objetivo principal casi asegurado.
es probable que ya no quiera arriesgar más. La pelota salió y es saque lateral. Brasil está por hacer una modificación. A ver quién se va. Tiene una ventaja muy amplia, están más que cómodos. Es el momento ideal para que los jóvenes se fogueen, para que ganen experiencia sumando minutos. Abre el juego y lateraliza el ataque. Pasó muy bien. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Recupera la pelota. Ojo que la defensa está mal parada. Danilo. Brasil metió dos goles prácticamente seguidos. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Traba, lucha y gana el balón. Fred. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Danilo. Casemiro. El balón va hacia el otro lado. Alexandro. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. La resuelve reventando esa pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. Allí va, directo al área. Lo bajaron en el área. Al árbitro no le queda otra. Brasil regala una chance inmejorable para el conjunto rival. ¿Pero qué quieren discutir el árbitro? Fue un penal clarísimo, hermano. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. ¡Gol! Achica la distancia y queda más cerca del empate. Una definición magnífica. ¡Qué calidad tuvo! No dudó para nada. Excelente, amague. Colocó el cuerpo para anunciar el remate y cambió de dirección a un último momento. El arquero no sabía para dónde tirarse. Zambia ahora pierde por dos. Marquinhos abre el juego por la izquierda. Se la saca de encima. Marquinhos corta el pase y tranquiliza. Vinicius Junior. La tira hacia adelante. Marquinhos la aleja de su área. Saca la pelota y aleja el peligro. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! El pelotazo hacia adelante. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La saca fuerte hacia arriba. Lindo pase alto hacia la banda. Abre el balón. Y el pase no llega a destino, una pena.
Gran pase a través de la defensa. Allí va, saca el centro. Va rechazando con ese pelotazo. Arriba con los puños, gana el arquero. Aleja el peligro con ese despeje. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Va al centro! ¡Metió el disparo! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Verdaderamente increíble. Así se le pega la pelota de volea de aire, con una notable calidad. Es el sueño de todo jugador enganchar una pelota de esa manera. Una volea impresionante. Entró, marcó, cambio acertado del entrenador. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. Se vuelve a poner en juego el balón. Hay una diferencia de 3 goles. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. Se la saca de encima. Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. Casemiro. Fred. La juega profunda. Está habilitado, le da de ahí. La abre al sector izquierdo, buen pase. Fred, abre el juego por la izquierda. El centro que sale desviado por el defensor. Es saque desde la esquina, es córner. Intenta alejar el peligro de su área. Salió y es saque lateral. Zambia va a realizar una modificación. Un par de piernas frescas. El entrenador tardó demasiado en hacer la primera modificación. Quizá estaba esperando una reacción de sus jugadores. Un impulso anímico para emparejar el partido. Pero no fue así. Mal hecho ese lateral. ¿Qué tiene Cremita en las manos que le regaló la pelota? Neymar. Le va a dar de ahí. La saca fuerte hacia arriba. Trata de alejar el peligro con el despeje. Neymar intenta penetrar en velocidad. Es un pase que rompe la defensa. Gran pase por el medio. Ahí va. Oportunidad de gol. Demasiada diferencia entre estos dos equipos. Una victoria histórica. ¡Qué pedazo de gol hizo! Todo mérito suyo, maestro. Vinicius Junior hizo una fantástica maniobra individual. Tenía la pelota pegada al botín. Nadie se la pudo sacar. El control en velocidad no es fácil, pero él hizo que pareciera sencillo. Zambia realiza otra modificación. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Bueno, esto ya es una paliza descomunal, tremenda goleada. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Manda la pelota hacia adelante. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado.
Casemiro. Neymar. Fred. Alexandro. Cambio de frente directo a un compañero. Casemiro. Fred. Alexandro. Vinicius Junior. Abre la defensa con un pase entre líneas. Valen, pero qué hermoso cabezazo. Fue un centro sensacional. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Le pega fuerte hacia adelante. Vinicius Junior. Salen de contragolpe. Juega la pelota y la pica. Es falta. Inolvidable, dígalo conmigo, sí, para que viva el fútbol. Verdaderamente increíble. Tiene clase, tiene precisión, un Walter ese pie. Eligió el lugar y le pegó como los dioses, con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. Estupendo gol. Salen a buscarlo, no creo que tire la toalla a esta altura. Vinicius Junior. Es un pase que rompe la defensa. Magnífico lo que hizo. Aleja el peligro por ahora. Fred. Lucha por no perderla. Ahora me pregunto, ¿de qué le sirve mantener la pelota en la mitad de la cancha si ni siquiera intenta avanzar? Un poco de ambición, muchachos, para adelante, vamos. Pase largo al hueco. Hay situación complicada, a ver si aprovechan el espacio. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Sacan el balón y respiran por el momento. Gran pase a través de la defensa. Pelotazo al área. Marquinhos revienta la pelota bien lejos. Firme y atento para despejar. La tira larga cerca del área. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Falta, infracción. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Intenta un pase al vacío. Tira el centro. ¡Neymar! ¿A dónde le pegó este muchacho?
pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Vinicius Junior. Vinicius Junior avanza con todo por la izquierda. Llega justo para rechazar. Neymar lo barre fuerte. Se lanzan con todo en la contra. ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! Falta, infracción, hay tiro libre. Abre muy bien la defensa con este pase. 4 minutos de tiempo adicionado en lo que señala el cartel luminoso. Falta, tiro libre, en lo que está marcando el árbitro. Venga para acá, le dice el pito. Esto es para usted, amarilla. Este jugador tiene una aceleración fantástica. Es lógico que a veces tenga que frenarlo con otros recursos. Neymar, Danilo, el pase no prospera, están imprecisos hoy. Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. Yo no defiendo el juego brusco, para nada. Pero es entendible que los jugadores tengan que tomar decisiones como esas. Se eleva y cabecea. Ese cabezazo no preocupa al arquero. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. La juega profunda. El centro que va. Decide abrirla por la derecha. Abre muy bien la defensa con este pase. Atención, tremendo cabezazo. Allí están despejándola. Y la pelota se va cerquita. Cuando el árbitro no duda y marca el final del partido. En la última bola del juego. Casi convierten. Se ha terminado. El equipo rival nunca pesó. Se vio superado, dominado y entregado. Una paliza inolvidable. Y la Torre, ¿cómo viste el partido? Brasil era el gran favorito a quedarse con el triunfo. Y el resultado no hizo más que confirmar todos los pronósticos. Llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias, como siempre. El placer enorme, Diego. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes.